Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva como título ¿Cómo hallar descanso en los lazos de familiares? Vamos al Nuevo Testamento. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Hemos hablado que tristemente cuando el pecado entró, también fue afectada de manera directa la familia. Y desde allí prácticamente nos ha tocado que lidiar con las familias que en muchas ocasiones han sido disfuncionales. Y han sido disfuncionales porque a veces le toca solamente a un papá sacar adelante a su familia o a la mamá, o hay de pronto una mezcla allí de situaciones y problemas, como en el caso de José. Y hemos hablado de José, pero hagamos un resumen para mencionar algo. José realmente venía de una familia muy disfuncional, muy disfuncional. El papá, por un lado, tenía pues prácticamente cuatro mujeres con quienes procreó hijos. Y entre ellas estaban compitiendo. Había rivalidad acérrima. Y cuando hay rivalidad acérrima, normalmente eso también se transmite a los hijos. Así que los hijos pues no eran un grupo de amables, pacientes, unidos, no. Tenían sus problemas, sus rivalidades, sus intereses. Y José le toca vivir en ese ambiente, a tal punto que era tan complicado el ambiente que deciden matarlo. No lo lograron, así que lo vendieron. Pero estando vendido, José tomó una determinación y fue: entrego mi vida a Dios, le seré fiel a Dios. Aún en esta circunstancia de esclavo, aún en esta circunstancia de preso, aún en esta circunstancia de un hombre que no tenía ya ningún valor, él dijo: mi valor me lo da Dios, mi estima me la da Dios, mi dirección me la da Dios. Y a quien debo yo agradar es a Dios. Y cuando yo comete alguna falta, no es para él o para ella, es contra Jehová. Sin embargo, él era fiel, pero las cosas como que le iban al revés. A veces te pasa, ¿no? Mientras más fiel eres, como que las cosas son más problemáticas. Mientras decides servir al Señor, se levantan los problemas. Mientras tomas una determinación juntamente con tu familia de servirle al Señor, vienen las dificultades. Las lecciones son varias. No desmayemos, sigamos siendo fieles al Señor. Segundo, es probable que tengamos la misma condición o peor todavía de José y que tengamos una familia disfuncional. A lo mejor tienes un rencor con ese padre que te abandonó. A lo mejor tienes serios problemas con la mamá. O es probable que, como alguien dijo, fuimos hermanos cuando éramos niños, pero ahora somos rivales. Las guerras más sangrientas muchas veces son entre hermanos carnales. A lo mejor estás en una situación de esas. Yo te recomiendo, con base a lo que hemos leído anteriormente y con base a las promesas que hay en la Biblia,
que tú puedes marcar la diferencia si le entregas tu vida al Señor. Y puedes llegar a ser una bendición para esa misma familia que te hace la vida imposible. Eso ocurrió con José. Y José no solamente ayudó a su familia, sino a toda una nación. Dios honra a los que le honran. Que eso ocurra en tu vida y en mi vida. Dios te bendiga. Soy tu amigo servidor, el pastor Eber Obrero. Y te recuerdo que si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.